Tiene la palabra el miembro informante, el diputado Tiago Puente. Muchas gracias, presidenta. Antes de entrar a los detalles, quiero destacar el proceso de unificación que dio lugar a este proyecto, en donde los miembros de la Comisión de Legislación General permitieron que podamos hacer un trabajo de unificar, ya que había varios proyectos en este sentido, de la diputada Mónica Salazar, que lo ingresó en el año 2023, el diputado Hernán Díaz, que lo presentó en el año 2024, y también la adhesión a la Ley Nacional del Senado, del senador José Luis Martínez. Pero más allá de esto, también quiero rescatar que hay dos proyectos de igual sintonía, pero que estaban en otra comisión. Una es del diputado Marchioli, que está en la Comisión de Salud, que lo presentó en el año 2023, y del diputado Ledesma, que también lo presentó en este año 2024. Esos dos proyectos se encuentran en la Comisión de Salud, por eso es que no han sido incorporados en el despacho. Son todos proyectos que estaban en la Comisión de Legislación General, que sin duda el resultado es un proyecto robusto, integral, y que creemos y ojalá verdaderamente responda a las necesidades de nuestros bomberos voluntarios. Yo en el año 2022 pude visitar a los bomberos voluntarios de la ciudad de Belén, en donde con gran preocupación me contaban la situación de no tener el acceso ni siquiera a la obra social, y desde ahí nació la iniciativa que he presentado. Después visité otros cuarteles, en donde uno de ellos está presente en el día de hoy, que realmente llevan una tarea muy, muy grande y que nos tiene que dar orgullo a todos los ciudadanos catamarqueños y sobre todo gratitud hacia ellos. Ahora permítanme enfatizar en los beneficios concretos que este proyecto les va a ofrecer a nuestros bomberos. En primer lugar, seguridad y protección. Se implementa un seguro de accidentes personales. Esto significa que cada bombero voluntario estará protegido en caso de accidentes, lesiones o fallecimiento, en cumplimiento del deber. Y este seguro también cubrirá gastos farmacéuticos, alivianando la carga financiera en momentos difíciles. En segundo lugar, salud para ellos y sus familias. Abrimos las puertas de la obra social de los empleados públicos, o SEP, a los bomberos y sus familias. Esto no es un simple beneficio, es la garantía de acceso a atención médica de calidad para quienes arriesgan su salud por nosotros. En tercer lugar, un hogar digno. Incluimos a los bomberos en los planes de vivienda del Instituto Provincial de la Vivienda. Esto, además de ser un reconocimiento a su labor, es la oportunidad concreta de tener un techo propio, un lugar al que llamar hogar después de largas horas de servicios que prestan. En cuarto lugar, apoyo a las asociaciones. Establecemos un régimen tarifario especial gratuito para los servicios públicos de las asociaciones de bomberos voluntarios. Esto significa un alivio financiero significativo, permitiendo que más recursos se destinen a equipamientos y capacitación. En quinto lugar, equipamiento garantizado. Aseguramos el reintegro del equipamiento dañado o destruido en acción. O sea, cuando van hacia un lugar y pierden algún tipo de equipamiento por esa ayuda que nos están prestando, el Estado debe reintegrarle el equipamiento dañado. Esto no es un simple reembolso, es la garantía de que nuestros bomberos siempre tendrán las herramientas necesarias para salvaguardar nuestras vidas y propiedades. Colegas, cada uno de estos beneficios, sin duda,
representa un paso adelante en el reconocimiento y apoyo a nuestros bomberos voluntarios, y no estamos simplemente adhiriendo a una ley nacional también, sino que estamos creando un marco de protección y apoyo integral para quienes nos protegen. Este proyecto es el fruto de la colaboración y el consenso. Demuestra que cuando se trata del bienestar de nuestra comunidad, podemos superar las barreras partidarias y trabajar juntos. La unificación de los proyectos no solo fortaleció la propuesta, también enriqueció el debate legislativo y nos recordó el valor del diálogo y la cooperación. Señora Presidenta, estimados colegas, hoy tenemos la oportunidad de hacer un poquito de historia y reivindicar a los bomberos voluntarios, de decirles a nuestro cuerpo de bomberos que su sacrificio es visto, valorado y recompensado, que Catamarca reconoce su labor no solo con palabras, sino con acciones concretas. Les pido que consideren el alcance de este proyecto. No estamos solo legislando, estamos transformando vidas, estamos brindando seguridad, salud, hogar y apoyo a quienes día a día velan por nuestra seguridad. Por todo lo expuesto, por el trabajo de unificación realizado, por el futuro de nuestros bomberos voluntarios y por la seguridad de todos los catamarqueños, solicito a mis pares que acompañen con su voto positivo este proyecto de ley. Muchas gracias, Presidente.